Saludos desde Miami, soy Ismael Cala. Muchísimas gracias por la sintonía. Como siempre, @Cala, @CalaCNN, nuestras contraseñas en Twitter. Esas claves también nos unen a través de Facebook. Y estamos justamente transmitiendo esta entrevista que ha sido grabada día lunes aquí en nuestra mesa en la ciudad de Miami, que usted la está viendo en diferido, pero sin edición alguna. Tal como se va a producir la conversación en estos instantes. Presidente Santos, bienvenido a nuestro estudio. Un honor. Muchas gracias por tenerme aquí. Ha pasado ya, nos estábamos recordando, desde el 2011 que nos conocimos en la Cumbre de las Américas en Cartagena. Así es, el tiempo pasa rápido. Muy rápido. Felicitaciones por la reelección. Enseguida conversamos, pero antes nuestra reflexión, que es la apertura de esta hora de programa habitual. Y le invito a escucharla. Y quiero comenzar justamente esa reflexión hablando de aquellas pasiones que logran unir a un país sin importar la diversidad de ideas o creencias que tengamos. Aprovechando que nuestro invitado de lujo es el presidente colombiano Juan Manuel Santos, tocaré como referencia la participación del seleccionado colombiano de fútbol en el pasado Mundial de Brasil 2014. La excelente actuación de los cafeteros logró unir a todos los colombianos sin importar las diferencias existentes entre ellos. Todos, sin excepción, gritaron cada uno de los 11 goles marcados por el combinado patrio y todos hoy se unen en torno a un equipo donde sobresalen nombres como el de James, Cuadrado, Ospina o Yepes, por mencionar solo algunos. De igual forma, lograr vivir en paz debería ser una pasión que nos una a todos por igual, ya que en ningún país del planeta la guerra, la muerte, la injusticia debe ser una justificante o quizás una excusa para lograr un objetivo. Y yo le pregunto, ¿le damos a la paz en nuestras naciones la importancia y la energía que merece? ¿Debe ir la paz de la mano de la equidad y la justicia social? ¿Cree usted en el proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC? Bueno, puede participar en nuestra conversación. Siempre es una ventana para que todos alcemos nuestras voces en las redes sociales. Presidente Santos, comencemos hablando del Mundial de Fútbol, porque pude vivir personalmente por 4 días que estuve en Bogotá. ¿Cómo Colombia? Bueno, me tuve que poner la camiseta. Es que no había otro sentimiento de describir lo que en Colombia se vivió. ¿Cómo lo vivió usted? Lo mismo. Yo viví todo el transcurso de nuestra selección con pasión, apoyando nuestra selección, a sabiendas de lo que usted decía, que hay ciertos símbolos que unen un país. Y yo sabía que nuestra selección, si le iba bien, iba a generar un fenómeno muy positivo y eso ha sucedido. Uh-huh. Hoy el país, en un 90%, por ejemplo, está apoyando el proceso de paz. Uh-huh. Hoy el país está unido. Este premio que nos entregaron el domingo pasado, del Juego Limpio, más el premio a James Rodríguez por ser el goleador del Mundial, es algo importantísimo, mucho más allá de lo que la gente se imagina, porque eso es precisamente lo que estamos tratando de sembrar en Colombia, una nueva cultura, dejar a un lado la cultura de la guerra, del odio, de la venganza, y sembrar la cultura de la reconciliación, de la paz. Dejar a un lado la cultura del atajo, del irrespeto a las instituciones, por una cultura de juego limpio, por el Estado de Derecho, por el respeto a la institucionalidad. Y por eso fue tan oportuno este premio que se ganó en la selección como un legado, un nuevo legado que nos deja. Porque la unión es un legado muy, muy importante y muy necesario. Los países, las sociedades, si no se unen, no logran los objetivos. Pero este, el Juego Limpio, me pareció muy oportuno. Vamos a seguir mezclando el fútbol con la política, pero yo quiero saber si realmente usted tuvo tiempo en una agenda presidencial tan apretada de ver los partidos. Pero por supuesto. ¿Ah, no, sí? No me perdí ninguno y fui a varios. Fui a Brasil a ver el de Costa de Marfil y fui a Brasil a ver, pues, infortunadamente, nuestra derrota frente a Brasil. Sí. Pero los otros partidos, por supuesto, que los vi rodeado de colombianos, de hinchas, de la selección, que era todo Colombia. ¿Qué le pareció el Balón de Oro a Messi? Mucha gente dice que es injusto, que a lo mejor se lo dieron por la fama, que ha sido un premio consuelo a los argentinos. Algunos apostan que ese Balón de Oro debió haber sido para James Rodríguez. ¿Qué cree usted? Pues yo pienso que James fue el jugador. Y lo decía toda la prensa, todos los comentaristas.
el gol que metió James, que creo que en este momento se está votando cuál ha sido el mejor gol del Mundial. Sí, se merecía, pero en esto uno no puede, como dicen, criticar los resultados. Nos llevamos dos premios muy importantes y nos sentimos muy satisfechos. Hablando entonces de ese paralelo entre el fútbol y la política que usted decía, efectivamente ha servido para unir todo un país. ¿Cree que sí se puede aprovechar entonces esta estela de unidad nacional en tratar de, digamos, amilanar un poco los daños políticos que ha dejado en Colombia esas dos mitades, el uribismo y los santistas? ¿Se puede aprovechar esto? Yo esperaría que sí. Yo he dicho en todas las formas posibles que el país debe unirse en torno a este proceso de paz, uh-huh, a este propósito que es el valor supremo de cualquier sociedad. Esto que decían los uribistas, que dijeron mucho aquí en el sur de la Florida, en el exterior, que nosotros estábamos entregándole el país al comunismo, al castrochavismo, que estábamos debilitando las fuerzas militares, que estábamos entregándole la policía. Uh-huh. Inclusive llegaron a decir que la policía iba a quedar a órdenes de las FARC. Eso todo es falso, eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que estamos negociando es algo totalmente obvio, evidente, nada especial. Es una transición de un grupo armado, como ha sucedido en muchas ocasiones, a que dejen las armas y mantengan su actividad, pero por las vías legales. No estamos negociando nuestro Estado de Derecho, nuestras instituciones políticas, nuestro modelo económico. Ahí hay una agenda de 5 puntos, uh-huh, 3 de los cuales ya han sido acordados, faltan 2. O sea, estamos para hacer una recapitulación a nuestra audiencia internacional. ¿Tema agrario? El tema de los que ya han sido desarrollo acordados. Rural, que es, uh-huh, nada diferente a más inversión en el campo. Eso es lo que estamos tratando de hacer, más inversión en el campo, y a los campesinos darles tierras que hay en Colombia de sobra, porque, uh-huh, somos uno de los países con más tierras baldías sin propietarios que hay en el mundo. Segundo, participación política. ¿Qué se negoció ahí? Nada diferente a profundizar nuestra democracia. Todas las democracias en Colombia o en cualquier parte del mundo tienen que irse acoplando, modernizándose a las nuevas, acoplándose a las nuevas circunstancias. Hoy hay redes sociales, hoy hay Twitter, hay una tecnología que avanza. Las democracias tienen que irse modernizando. Eso lo negociamos. El tercer punto, que atañe a Estados Unidos, a la región latinoamericana como ningún otro, es el tema del narcotráfico. Uh-huh. Este grupo que ha sido señalado como el primer cartel de narcotraficantes, ellos dicen que no son narcotraficantes, que se lucran, pero no son narcotraficantes, uh-huh, pero lo que ha sido considerado como el primer cartel que acuerde desvincularse completamente del narcotráfico y colaborar para que los cultivos ilícitos sean reemplazados por cultivos lícitos, es algo que para Colombia es una noticia maravillosa, uh-huh, y para el resto del mundo. Por eso me llamaron desde el secretario general de Naciones Unidas, los países europeos, Estados Unidos, a decirme qué maravilla que han logrado un acuerdo sobre ese tema. Y faltan 2 puntos. El tema de lo que llaman la justicia transicional, las víctimas. Uh-huh. Los reparación. Los derechos de las víctimas, que son el derecho a la justicia, uh-huh, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación. Por eso ahí no va a haber impunidad, como también se dijo, no, se están negociando una paz con impunidad. No puede haber impunidad, porque los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia, tiene que ser y va a ser respetado. Y el quinto punto es el punto de lo que llaman el DDR, el desarme, cómo van a entregar las armas, uh-huh, la desmovilización, cómo se desmovilizan, y la reintegración a la vida normal, a la vida legal. Eso es lo que falta por negociar. Y si negociamos eso, terminamos un conflicto que ha desangrado a nuestro país durante 50 años. Somos el único país de todo el hemisferio occidental que continúa con un conflicto armado. Eso, por eso es tan importante que esos casi 7 millones de colombianos que votaron en contra, creyendo las mentiras que dijeron, que íbamos a entregarle este país a, uh-huh, a las FARC y que estábamos entregando todo, que no tiene nada que ver con la realidad, la gente ya, por fortuna, se está dando cuenta que no era verdad, que lo que estaban diciendo no era cierto, y lo que estamos negociando, y como lo pueden verificar, es algo totalmente normal dentro de un proceso
de este tipo. Ahora, la preocupación sí sigue dentro de los colombianos en el futuro político de estos guerrilleros y hasta dónde se le va a permitir hacer una vida política. O sea, que hoy son guerrilleros, dentro de unos pocos años son senadores. ¿Eso sí puede ocurrir? Sí, eso sí puede ocurrir, pero de eso se trata la paz. Si no, entonces, ¿para qué la paz? Desde el punto de vista de ellos. Ellos dicen, nosotros no renunciamos a nuestros ideales revolucionarios. Está perfecto, pero no con violencia. Entonces, entreguen las armas y siguen con sus ideales. Y si se ganan el día de mañana una votación en algún estado, pues eso es parte de la democracia. Pero lo que no puede suceder es que continuemos otros 50 años en la guerra. Claro. Impunidad, presidente, ¿qué quiere decir que no hay impunidad? ¿Que va a haber cárcel para ellos? Que va a haber, claro, que va a haber condenas. Condenas. Y va a haber las penas las tienen que pagar. Eso no puede haber impunidad porque el derecho a la justicia de las víctimas se va a respetar. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, ¿dónde traza uno la línea entre justicia y paz? Si uno le pregunta a una víctima, generalmente quiere más justicia porque quiere que la reivindiquen. Si uno le pregunta a una futura víctima, quiere más paz porque no quiere ser víctima. Y de eso se trata, no solamente en Colombia, en cualquier conflicto armado que ha sido solucionado, ¿cuánto de justicia está dispuesta la sociedad a sacrificar? De eso se trata la negociación. ¿Los castigos o las condenas serían ya las establecidas por el Código Penal colombiano o habría ajustes, descuentos, procedimientos especiales para esto? Existe una figura que se llama la justicia transicional, que nació precisamente cuando nació la Corte Penal Internacional. Hoy no puede haber esas amnistías y esos indultos que se presentaron en otros conflictos, inclusive en América Latina, donde se perdonó todo. No, eso no puede existir. Las leyes internacionales y las leyes colombianas no lo permiten, pero sí permiten lo que llaman justicia transicional, es decir, acomodar, sacrificar un poco de justicia en aras de conseguir la paz. Hay muchos temas alrededor de estas nuevas conversaciones, o sea, se reanudaron martes 15 de julio, esta misma semana en La Habana, y yo he estado leyendo artículos donde algunos expertos dicen que usted quiere acelerar estos diálogos para ver si tenemos en octubre algún cierre de negociaciones y que usted pueda anunciarlo en noviembre. ¿Es esto cierto? No, lo que yo quiero es que terminemos ese conflicto lo más pronto posible, porque en la medida en que lo terminemos vamos a ahorrarnos vidas. Todos los días hay muertos en este conflicto. Claro. Como ha habido durante los últimos 50 años. Por eso, entre más pronto terminemos, más vidas vamos a salvar, menos víctimas vamos a tener. Y por eso mi afán de avanzar. Pero en esto poner fechas fatales, fechas límites, se vuelve contraproducente. Lo que yo sí aspiro es que logremos terminar estos dos puntos lo más pronto posible. Hay unas cifras acá que de lo que ha costado el tema de las negociaciones de paz que se iniciaron en noviembre del 2012. El valor del proceso de las FARC asciende al 19 de noviembre del 2013 a más de 14 mil millones de pesos, casi 8 mil millones de dólares, y es una cifra relevada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz en respuesta a una petición ciudadana con la cual se solicitó al gobierno nacional conocer el valor de los gastos y su ejecución. Uno, si esa es la cifra que se maneja, que se ha detallado públicamente, y dos, si realmente la paz no tiene precio, como dice el comercial de una famosa tarjeta de créditos, ¿no? Que hay cosas que uno puede pagar en la tienda y tienen un valor, pero que a lo mejor la paz, esto, aunque parezca mucho, no es mucho. Estas cifras tienen que ver, o deben tener que ver, porque no las conocía, con la reparación de las víctimas. Llevamos 380 mil víctimas reparadas con plata. Sí. Pero es una reparación simbólica. ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale una hija? ¿Cuánto vale una familia? Miles de víctimas que han perdido toda su familia. ¿Cómo la repara uno? Es algo simbólico. Entonces, cualquier precio es mínimo frente al dividendo de la paz. Y en términos puramente económicos, se calcula que solamente con firmar
el fin del conflicto, la economía colombiana va a aumentar 2% más de lo que hoy está creciendo. O sea, va a crecer 2% adicional. Eso es toda la plata del mundo, porque eso genera mucho más empleo, genera mucho más ingresos para el Estado, para que podamos invertir más en lo social, que para mí es, la paz tiene que ir acompañada de más inversión social para reducir las desigualdades, para reducir la pobreza. Presidente, ¿de dónde sale el dinero con el que se mantiene, se trasladan a La Habana a los negociadores, a los guerrilleros y se paga su estadía en Cuba durante todo este proceso? Eso es mínimo, eso es discutir cuánto vale eso no tiene ningún sentido frente a lo que significa terminar una guerra que esa sí ha costado toda la plata del mundo. La guerra, lo que nos ha costado, lo que ha frenado el desarrollo de Colombia, lo que ha costado en vidas, lo que ha costado en inversiones militares, eso es una cifra monumental. Ponerse uno a discutir cuánto cuesta el avión que lleva a los negociadores a Cuba o se regresa, eso es... Pero es un fondo del gobierno que está destinado para eso. Un fondo del gobierno que se llama el Fondo de la Paz, que se ha creado hace mucho tiempo, y eso viene, es plata de los impuestos, es plata del gobierno, plata del Estado. Vamos a hacer una primera pausa para irnos a publicidad. Cuando regresemos hay mucho más que hablar con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Así que usted no se me vaya. He tratado de incluir también en nuestro cuestionario algunas de las preguntas que los colombianos me han enviado a través de Twitter. Ya regresamos.